expectativa. Vento, un proyecto que requiere de los superpoderes del último samurái. ¿Podrá lograrlo, Mighty Wink? Descúbralo en expectativa y realidad. Hoy vamos a hacer Vento, el topper de los japoneses. ¡Vento! Hoy vamos a hacer Vento con Duris. Ella es Duri, es mi hermana Duri. En realidad se llama Stephanie, pero ¿para qué llamarla Stephanie pudiendo llamarla Duri? Y Duri también tiene mi horrible voz. ¡Hola, Duri! ¡Hola! Para hacer Vento necesitamos arroz, pero no cualquier arroz, sino de ese arroz especial para sushi que les va a salir bien pinche caro. También necesitamos plástico, de esas algas culeras que le ponemos a todo. También queso amarillo, queso blanco, jamón, zanahorias o cualquier alimento de colores divertidos. Lo primero que tienen que hacer es elegir un personaje kawaii. Si no es lo suficientemente kawaii, no les va a salir bien. Yo elegí a los gatitos de Sailor Moon porque el gran poder del universo reside en los gatitos adorables. Y son kawaii. Bueno, lo que decía el tutorial era que primero tenemos que hacer una bola de arroz en plástico. Okay. Como de ese tamaño, supongo yo, ¿no? Sí. Porque nuestro topper es como pequeño. Ah, bueno, de hecho, primero decía que había que poner capacillos en el topper. Necesitamos toppers, amigos. Toppers, necesitan capacillos. Estos son los capacillos. Entonces, la cabeza tiene que ser como del tamaño de este capacillo. Okay. Entonces, lo voy a aplastar. Y ok, ya nos quedó como una carita, ¿no? Sí, nos tiene que ver como una bola. Sí. Lo siguiente era que hay que forrarla con algas. Luego tenemos que tomar esta hoja que casi no huele a gonorrea y le tenemos que como hacer unos de estos que le va a hacer Duri. A toda el alga hay que hacerle unos cortes que Duri y yo decidimos denominar alerones, así que los invitamos a que también les digan alerones. Después solo sacan su bola de arroz y empiezan a forrarla con los alerones y luego unen los alerones con agua porque si no, no se van a pegar. A ver. ¡Stephanie! Ay, es que así nos peleábamos cuando éramos pequeños. ¡Cállate! ¡Te odio! ¡Cállate! ¿Para qué vienes? ¡Te odio! ¡Cállate! ¡Ay, ojalá no estuvieras aquí! ¡Es mi show! ¡Cállate! ¡Mamá! ¡Mayra me está corriendo de su pro! Le voy a poner un poco más porque no se está pegando. ¡Stephanie no lo está haciendo bien! ¡Cállate! ¡Si no te gusta, hazlo tú! ¡Lo voy a hacer mejor! ¡Cállate! ¡Te odio! ¡Sí nos quedó! ¡Hasta ahora sí vamos bien! ¡Justo así se ve en el tutorial! Mi mano, sí, sus dedos van a ver como si eran. Empezado en la mejilla. A una prostituta, pero. A la peor prostituta. Pero ustedes traten de no. Besar en la mejilla. Prostitutas. De preferencia. En fin, para hacer las orejas de los gatitos, tenemos que tomar más arroz, lo ponemos en plástico y con nuestras manos artesanas le damos forma de triangulito y luego la vamos a forrar en algas con la técnica alerones. No, también le hacía. Ah, sí, ¿verdad? También tiene que tener unos como de estos. Amixis, no sabemos cómo pegarle las orejas a esto, pero sospechamos que si le ponemos vinagre, boom, se van a pegar. También lo hice este gatito, que ¿cómo se llama, Dudy? Artemis. Los ojitos y los bigotitos y las lunitas las hicimos recortando queso tal como Da Vinci hubiera querido hacer sus pinturas. ¡Arte de queso! Bueno, el chiste en realidad es como que ver una foto del monito y hacer como sus caritas con lo que tengan. Entonces hicimos los ojitos con queso. ¿Se los puedes ir poniendo así? Sí. Estos los hicimos con alga y como ella tiene... Ah, estos los hicimos con huevo rosa, pero ustedes pueden hacerlos con jamón. Pero preferimos que no los hagan con jamón. Preferimos que los hagan con huevo rosa. ¿Estas los hicimos con qué? Zanahoria. Con zanahoria. Y aparte, por si fuera poco, como que siempre le ponen hierbas súper insípidas alrededor. Hay que llenarlo de hierbas, Amixes. Amixes, la verdad es que triunfamos. El Vento nos la pela. Estamos ya hartos del Vento, pero tenemos que hacer a Dori porque se me ocurrió comprar este arroz. Y entonces ahora tenemos que hacer Vento de Dori. Así que, Dudis, hagamos Vento de Dori. Para eso tenemos que agarrar esto y darle forma como de manzana. Pero aclárate, no hay tutorial. Vimos una de esto no hay tutorial, solo vimos esta foto y nos vamos a basar en esta foto. Entonces, mira, Dudis, es como una manzana, sí. Ah, pero creo que aprendimos que primero hay que ponerle como las hierbitas. Entonces le voy a ir poniendo las hierbitas. Que aparte siempre le ponen hierbas horribles que a ningún niño le van a gustar, pero bueno. Entonces ponemos las hierbitas, luego ponemos aquí un capacillito. Mientras Duri le está dando forma de manzana a esto, está siendo muy triunfal Duri. ¿De este tamaño? Sí, Duri. Amixes, hay que hacer unos huequitos para que quepan los ojos. Para hacer los ojos, igual tomamos arroz, lo metemos en su plastiquito, lo hacemos una bolita perfecta y ¡boom! Se lo ponemos. Aquí tiene unas cosas rosas que vamos a hacer con nuestro huevo rosa.
Creo que están feos, Dudis. Creo que este es el más chico. Para las pupilas usamos algas, para el brillo en su mirada usamos queso, para las aletas usamos zanahorias y fuimos súper triunfales. Dudis, ¿quién lo diría? Súper triunfamos. Pues más bien la idea del vento es la que es fracasada, ¿no? Porque es bonito, pero no creo que haya salido bien. Amixes, fuimos demasiado triunfales en el vento japonés. Creemos que no nos merece el vento japonés, pero eso lo vamos a hacer vento mexicano. ¿Y vamos a hacer a quién, Esturi? Queremos hacer a Peña Nieto junto al peje. El peje es un poco moreno, vamos a usar frijoles con crema. Nos vamos a basar en esta foto del peje, entonces a ver aquí. Mi izquierda, la izquierda del plato. Izquierda de la vida. Para hacer las sombras, Duri usó frijoles, para hacer las pupilas y todo eso usó algas, y lo más importante en los ojos del peje es ponerle con un poco de queso esperanza en la mirada. Tiene mucha esperanza. Los brillos de esperanza en los ojos del peje. Muy bien, sí. Super internet win. Para hacer a Peña Nieto la técnica es la misma, lo tienen que envolver en plástico y darle forma ¿de qué, Dudis? Pues como de cara. Peña es más copete que presidente, entonces para hacer el copete vamos a envolver arroz en alga. Dudis, manos artes. Sí, ¿no? Yo creo que sí, está bastante triunfal. Expectativa. Realidad. Amixes, no sé qué está pasando, pero una vez más la realidad fue, ¿cuántas veces? 10,000 veces, 10,000 millones de veces mejor que la expectativa. Así que voy a decir que esto fue un total, completo y absoluto ¡Internet Win! Sí, es fácil, es hermoso, pero sabe bien culero. Además, todo se va a deshacer tan pronto lo metan en una lonchera. Así quedó mi vento después de transportarlo unos metros, así que... Aún así, hagan su vento y mándenmelo a mi Twitter, que es @MyreWink. Y gracias a mis bebés kawaii y preciosos que comparten mis videos, que esta semana fueron... González Fabiola es mi bebé que más mola. Guillermo Camal es más ardiente que un comal. Y José Medina Barriero es súper genial. Y no olviden suscribirse. Si no se suscriben, los abofetearé con esta alga y les dará gonorrea. La gonorrea no es kawaii. Aún así, yo a todos ustedes los amo un buen.